Bienvenidos y bienvenidas. Dedicamos esta última sesión a las políticas de inmigración, que en el caso español, como ocurre en la Unión Europea, tiene una doble dimensión, las políticas de extranjería y las políticas de integración. La política de extranjería tiene su principal plasmación en la ley orgánica 4-2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, posteriormente modificada en 2003 y 2009. Popularmente se le conoce como ley de extranjería. La ley de extranjería, de forma similar a otros países de nuestro entorno, establece las formas de acceso legales al territorio nacional el sistema de permisos vigente y el marco de derechos de los extranjeros en España, con una clara distinción entre ciudadanos de otros países comunitarios y ciudadanos de fuera de la Unión Europea, llamados también nacionales de países terceros. Los ciudadanos de la Unión Europea tienen libertad de movimientos pueden residir y trabajar en España obteniendo un certificado de registro y con similares derechos a los ciudadanos españoles, incluido el derecho de voto en las elecciones municipales y europeas. Los ciudadanos de países terceros procedentes de Latinoamérica, África y Asia, por su parte, deben cumplir una serie de requisitos para entrar en España. Solicitar y renovar los correspondientes permisos de trabajo y residencia, con exigencias más estrictas que los ciudadanos de la Unión Europea. En la bibliografía de este curso tienen ustedes los diferentes tipos de permiso. Destacar aquí que tras cinco años de residencia legal, los inmigrantes pueden solicitar el llamado permiso de residencia permanente que es el que ofrece más seguridad, estabilidad y derechos. Respecto a la situación legal, en las últimas dos décadas podemos establecer tres periodos o momentos. Un primer periodo, los años iniciales del boom económico, en los que ante la alta demanda de mano de obra y las limitaciones del sistema consular y administrativo, la mayoría de trabajadores y trabajadoras inmigrantes entraban en España como turistas y pasados tres meses se encontraban en situación irregular. Ello obligó a los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del PP, a realizar diversos procesos de regularización extraordinaria. En total, hasta finales de 2005, más de un millón de personas habían regularizado su situación. Si bien el número de personas en situación irregular había descendido, su número volvió a aumentar entre 2010 y 2014, ya que por encontrarse en paro no pudieron renovar sus permisos temporales. El tercer periodo lo podemos datar desde 2016, ya con recuperación económica hasta la actualidad. Una de sus características es la escasa presencia de población inmigrante en situación irregular. Así, una encuesta entre la población inmigrante en 2018 indicaba que había un 7,1% en situación irregular, el 29,7% tenía algún tipo de permiso temporal y el 63,2% tenían permiso permanente o se habían nacionalizado español. Uno de los grupos con mayor situación irregular son los solicitantes de asilo y refugio, que en su gran mayoría ven denegada su demanda. Las políticas de integración española se basa en la concepción de la Unión Europea que define la integración como un proceso bidireccional de adaptación mutua entre los migrantes y las sociedades en las que conviven. Cuando se habla de políticas de integración, solemos pensar en acciones y programas dirigidos a los hombres y mujeres inmigrantes y sus familias, como cursos de castellano, formación sociolaboral, apoyo escolar para los menores, etc. Esta idea es bastante limitada en un doble sentido. En primer lugar, la integración de los inmigrantes también implica a la población autóctona, a nuestras actitudes, prácticas y concepciones. En segundo lugar, en España, como en otros países occidentales, las políticas reales de integración son de dos tipos. Uno, las políticas generales de educación, sanidad, servicios sociales dirigidos a la población en general, en las que participan los inmigrantes y sus familias. Dos, las políticas específicas, que en el caso español han adoptado la fórmula de planes de ciudadanía e inmigración a nivel estatal, autonómico y local. Planes que ordenan el conjunto de actuaciones en diversos ámbitos sociales. Con la crisis económica de 2008-2014 y las políticas de austeridad que se implantaron, los planes de ciudadanía e inmigración sufrieron grandes recortes y muchos programas específicos desaparecieron. Por otro lado, el otro pilar para facilitar la integración, los servicios públicos de educación, sanidad y servicios sociales, también sufrieron severos recortes. De hecho, en la actualidad, en 2021, Todavía no hemos alcanzado los niveles de recursos profesionales y financieros que estos servicios públicos tenían antes de la crisis. Con esta sesión finalizamos el módulo dedicado a la inserción social de la inmigración. Espero os haya interesado y estimulado a profundizar en las lecturas y materiales del curso. Gracias. Música